Hola a todos y todas, soy Miguel Reyes, actor, y en el día de hoy quiero felicitar a todos los compañeros, compañeras, compañeres de la comunidad teatral y desearles un gran y hermoso día. Un gran abrazo para todos, todas y todos. Quiero saludar en este día especial a toda la gente que hace teatro, no solamente actrices o actores, tramoyas, iluminadores, técnicos también, gente que está ligada al vestuario, a la infraestructura, a la utilería. Toda la gente que hacemos teatro, hoy día es nuestro día. Muy feliz día para todas y todos. Feliz y resistente Día Nacional del Teatro. Les deseo desde la Compañía de Teatro y Títeres La Siembra, desde Descolgados Teatro, a todos los colegas y las colegas que han decidido este arte como trinchera en el nuevo natalicio del maestro Andrés Pérez. Solo las mujeres y los hombres de voluntad con magia podrán crear. Un saludo a cada compañera y compañero, parte de esta gran familia teatral. ¡Que viva el teatro! Hola, yo soy Evelyn y quiero desearles un abrazo fraterno a todas mis compañeras y compañeros de teatro en este Día Nacional del Teatro, recordando el natalicio de Andrés Pérez Araya. Sobre todo hoy día, en donde el teatro tiene que ser más que nunca una trinchera. Un abrazo grande. Hola, un saludo a las, los y les trabajadores del teatro en su día, dignidad ahora y siempre. A las y los militantes de la belleza, a quienes desde su creación artística contribuyen a la justicia y a la igualdad. Feliz Día del Teatro. Habito el teatro, un instante eterno en los ojos de un otro que observa y se conmueve. Feliz día, compañeras y compañeros de trinchera. Hola, soy Cristian Mancilla Loncomilla, teaterero de la ciudad de Puerto Montt, y quisiera darle mis felicitaciones a aquellas personas amantes del teatro, especialmente a aquellas que están vinculadas al mundo de la actuación, de la dramaturgia, de la dirección, del diseño integral y también a la parte técnica. Para todas esas personas, les envío un fuerte abrazo y un feliz Día del Teatro. Soy Patricia Cuyul y quiero dejar este saludo en este Día Nacional del Teatro a todas mis compañeras y compañeros de nuestra región de Los Lagos, que constantemente están desarrollando, que están fortaleciendo nuestro oficio, a todas las compañías de teatro, a Casa Teatro, a la Fundación Territorio Teatral, a nuestro gremio Sidarte Los Lagos, a la Casa del Arte Diego Rivera. Feliz Día del Teatro y agradecida que el teatro existe. Hola, mi nombre es Alfredo Castro y quiero en el Día del Teatro mandar un gran saludo a todos los que hacen teatro en esta región, en especial a la Agrupación de Actores de Puerto Montt y a la Corporación Cultural que tanto nos ha apoyado en esta tarea. Hola, soy Aníbal Rodríguez, teatrista de la ciudad de Puerto Montt y quiero darle un saludo en el Día del Teatro a toda la gente que hace posible que exista el teatro, sobre todo a la gente que consume teatro. Un saludo. Quiero aprovechar de agradecer a la Corporación Cultural, al Teatro Diego Rivera, por el apoyo, el cobijo y la empatía. Y voy a citar un texto de Charles Chaplin. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso vive, canta, baila, ríe, llora. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Un abrazo.